El hidrógeno, bautizado en primer lugar como aire inflamado, fue descubierto por el científico Henry Cavendish. Este físico y químico también desarrolló lo que conocemos como constante de gravitación universal, un valor físico que determina la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Incluso estudió la electricidad. De hecho, se sometió a sí mismo a descargas eléctricas para calcular la intensidad de la electricidad según el dolor que sentía. En 1760 fue elegido miembro de la Royal Society. 6 años después, recibió la medalla Copley como reconocimiento por sus investigaciones. Sin embargo, a pesar de dedicar su vida a la ciencia, Cavendish nunca terminó sus estudios universitarios en Peterhouse, Cambridge. Nació en una familia noble el 10 de octubre de 1731. Con 40 años, heredó una gran fortuna y se dedicó a la compra de material científico y libros. El científico francés Jean-Baptiste Biot lo describió como el más rico de todos los sabios y muy posiblemente el más sabio de todos los ricos.